Y es que precisamente el ministro de Agricultura reporta que los primeros daños en los cultivos debido a las heladas, es decir, al clima totalmente gélido, se está viviendo en los departamentos que también acaban de sufrir por el terremoto del 7 de noviembre. Mónica Obando nos explica. Por lo menos unas 7.759 familias se encuentran afectadas en Huehuetenango ante las heladas que ya está causando las primeras pérdidas en cultivos. En el caso de las pérdidas por heladas en el departamento de Huehuetenango, nosotros tuvimos una pérdida hasta este momento de 774.297 y esto ha afectado en el departamento de Huehuetenango a 7.759 familias. Y los cultivos que han sido afectados son frijol, chamborote e icta, unapú. En Sololá, principalmente los cultivos que sufrieron daños es la papa, brócoli, arveja, dulce, pepino, chile, pimiento y maíz. En el caso de Chimaltenango, huicoy, frijol y brócoli. Zacatepeque, lechuga, huicoy, frijol, zucchini, arveja china. Y en San Marcos, principalmente la papa. A pesar de esto, el Ministerio de Agricultura asegura que la producción de maíz y frijol se encuentran garantizadas por el momento y que al momento no habrán incrementos de precios. Por Una Guatemala en Paz, Mónica Obando y Marvin Pérez.